El tercero de los Calcaño te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. Y aquí estamos, otra vez en la taberna de Platón, donde siempre es la hora del aperitivo. Platón está atrás del mostrador, como un buen barman siempre está limpiando un chop de cerveza con un paño, y el escudito de Platense y la foto de Goyeneche atrás. Después a mí me toca ser el mozo de este tugurio, podríamos decirlo, y aparece un señor también, medio pelado, con barba. Parece que todos los filósofos griegos están pelados con barba, así que debe haber algo en eso que después se repercute en la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando entra este señor, Platón le dice, ¿qué haces, turco? Platón, ¿cómo va? Y yo, ¿y turco? ¿Qué es turco? Sí, es Heráclito de Éfeso. ¿Y Éfeso queda en Turquía? Claro, Éfeso está en lo que sería la actual Izmir, la antigua Esmirna, que en un momento se llamó Éfeso también. Pero eso no era el mundo oriental. Pero es que los griegos somos orientales, uruguayos, no, somos orientales. El mundo occidental después inventa que Grecia, que Medio Oriente, todo eso es occidente. No, mentira. Nosotros somos justamente lo que está entre lo que hoy se llama occidente y entre lo que podía ser lo que es hoy Irán, los persas, y más allá China. Por eso en ese conjunto de mundos, es el Mediterráneo, es el lugar de nacimiento de tantas ideas. Bueno, vaya a ver y pídale qué quiere al amigo Heráclito. Entonces me acerco, ataviado de mozo, con pantalón negro y el saquito smoking blanco, ya un poco usado, y se está por sentar y me mira y me dice, uno no se sienta nunca dos veces en la misma silla. Y yo digo, no, sí, le aseguro, uno puede sentarse varias veces en la misma silla. Tira la cabeza para un costado, me mira, dice, no, uno no puede sentarse dos veces en la misma silla. Mire, yo no lo quiero contradecir, yo sé que usted es filósofo y yo no, pero yo me he sentado varias veces en la misma silla. Mire, le voy a explicar por qué no, me dice Heráclito. Porque usted, la primera vez que se sentó en esa silla, la silla era más nueva, y usted también era más nuevo. Ajá, es decir, más joven. Luego, aunque se siente 5 minutos después en la misma silla, usted ya no es el mismo. La silla ya envejeció 5 minutos, y usted también. ¿Qué me quiere decir? Que me voy a sentar al lado de la ventana. Entonces, va, se sienta. Digo, ve, mire, la mesa, cuando abrieron este bar, estaba limpia, estaba nuevita, no estaba gastada. Ahora está un poco gastada, incluso hay gente que ha escrito algunas leyendas sobre esa mesa, por ejemplo, Oplita el que lee, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros concluimos que si yo vuelvo mañana al bar, cosa que espero hacer, dice Heráclito, nacido en Éfeso, yo ya no seré el mismo, ni la silla será el mismo. Por ejemplo, cuando yo me vaya, va a haber otra leyenda aquí escrita en la mesa que va a ser Dale Éfeso, que es mi equipo de fútbol preferido. Por lo tanto, ni la mesa será la misma, ni yo seré el mismo, porque habrá algo en la mesa nuevo. Bueno, tampoco me va a escribir todas las mesas. Bueno, mire, soy Heráclito. No rompa tanto usted, si no le voy a decir a Platón que cambie de mozos. Tenemos convenio colectivo. Bueno, el asunto es que yo voy a ser otra persona también. ¿Y qué me quiere decir con todo eso? Quisiera un cortado doble y un tostado. Ah, bueno, ya vengo. Voy, entre las cosas. Siéntese, pero no me voy a sentar en una silla que ya no es mía, si esa silla ya fue usada por mí en otro momento, por lo tanto, ni yo soy la silla, ni mi casa es ya mi casa. Siéntese y déjese pavotear, me dice Heráclito. Me siento al lado de Heráclito, que nació en 535 a.C. y falleció en 480 antes de Cristo también, y me dice, mire, no se conocen muchas obras mías. La verdad es que si no fuera por los árabes que cuidaron los escritos de los griegos, Occidente no me conocería para nada, como todos los demás, incluso ese que está atrás de la barra. Turco, y yo escribí un libro, o por lo menos se sabe que escribí un libro, llamado La Naturaleza. Ah, bueno, nada más ni nada menos.
Claro, porque en esa época, cuando teníamos ojos para pensar, tratábamos de ver de qué estaba hecho el mundo. Entonces, de ahí viene la célebre frase que todos me atribuyen con razón, que es: nadie se baña dos veces en el mismo río. Ah, entonces nadie se ducha dos veces en la misma ducha. Exactamente, la ducha es la misma y usted no es la misma y la mugre tampoco es la misma. Todo ha cambiado. Ajá. ¿Y eso qué significa? Significa que usted ha cambiado, pero usted, sin embargo, sigue siendo el mismo. Y entonces, quiere decir que la razón es la unión de los contrarios. ¿Me lo dice de nuevo despacito? Sí. El cuerpo, por ejemplo, para mí, el cuerpo es alma, el alma del cuerpo, perdón, es fuego y agua. ¿Pero no son contradictorios? ¿O el agua apaga el fuego o el fuego por el agua? Exactamente. Ah, veo que no me entendiendo. Es decir, que nuestro cuerpo es a la vez fuego y es a la vez agua. Es la unión de los contrarios. No es una separación. No hay un esencialismo de ser todo fuego, de ser todo agua. Eso está en los horóscopos, le digo. Sí, claro, pero no es lo mismo. Y para poder, precisamente, entender esa unión de los contrarios, es que nosotros tenemos la razón, el logos, digo yo, haciéndome el interesante. Si quieres llamarlo así, llámelo así. El logos, la razón. Y entonces, ¿cómo se instrumenta esa razón? La razón es muy simple, me dice Heráclito, mientras le pone un poquito de edulcorante al cortado americano. La cuestión es, la razón es simple porque la razón es lo común. ¿Qué significa eso? Significa que para tener razón, o para tener la razón, o para practicar la razón, o para vivir acorde a la razón, no se necesita ser erudito. ¿Cómo? Claro, ustedes viven en un mundo donde creen que o hay que tener un montón de títulos o no hay que tener ninguno. Y a partir de ahí, distinguirse en el uso de la razón, que en general la usan bastante mal, viendo cómo están usando la tecnología, por ejemplo. Y entonces, pregunto, la razón es lo común. Lo común, entonces, es lo que hacen los comunes. Los comunes, hasta podríamos decir que es el pueblo. Entonces, de algún modo, no hay más razón que popular. La razón de las élites, podríamos decir, está intoxicada de erudición. Demasiados datos. Ajá, y entonces, una vez que uno ha construido esa razón, una vez que uno que ha llegado a la razón de lo común, que entiende que el fuego y el agua son dos cosas igualmente importantes para el alma, hay que mantenerlas en un equilibrio dinámico constante, pero eso es lo que hay que hacer, eso es la vida filosófica. También hay que seguir a la razón en cuestiones políticas. Y en cuestiones políticas, por ejemplo, la razón es establecer buenas constituciones que también contemplen la unión y de algún modo también la superación de los contrarios. Pero usted acaba de inventar la dialéctica. Pero muy bien, línea, seguimos a bingo, me dice Heráclito. Los ciudadanos tienen que defender las leyes como la de las murallas de la ciudad, porque las leyes que conservan las sociedades son tan importantes como las murallas que defienden las ciudades. Ah, bien, ¿y qué pasa entonces cuando no hay leyes? Es como si usted no tuviese murallas. Está listo para el saqueo. Cualquiera puede venir y arrasar con todo. Y, por supuesto, esto tiene un previo indispensable, que es la liquidación de la razón. Me parece que está hablando de Argentina. En gran parte sí. Pero a todo hombre, y eso me parece también importante que se sepa, que no hay, a todo hombre se le ha dado la capacidad de conocerse a sí mismo, de meditar sabiamente, de razonar. Es decir, no hay que ser filósofo para meditar o para pensar. Hay gente que, por la excesiva división del trabajo, la parcelización de los conocimientos, cree que solo aquellos que tienen un determinado diploma o formación tienen que hacerlo. Pero cualquiera puede conocerse a sí mismo. Entonces, en la educación más básica, hay que dar esa responsabilidad de creer en la persona. Porque mire, los perros solo ladran a lo que no conocen. ¿Y eso qué quiere decir?
que se pueden asustar, que las personas se pueden asustar porque por lo que no conocen, pero si lo piensan, si aplican la razón, entonces lo empiezan a conocer. Entonces ya no quieren más que ladrar. Entonces lo importante es esa razón, esa unión de los contrarios, esa superación. Entonces, y de ahí poder tener una construcción, una ¿cómo decirlo? Una manera de saber que las explicaciones más simples, más claras en general son las correctas. Ah, pero eso después lo va a decir Ockham. Me lo afanó. Pero no conjeturemos azarosamente sobre temas importantes. Vayamos a la esencia de las cosas. Veamos cuál es la oposición, quién es el agua, quién es el fuego. Ahí ya entró a un triángulo del tostado, Heráclito, y me voy pensando en esta cuestión mientras sacó su cortaplumas y está poniendo Dale Éfeso en la mesa. Y cuando me estoy por ir, Éfeso me dice, mozo, sí, había algo de Heráclito en Perón. ¿Cómo? Claro, el movimiento se maneja con las dos alas y uno nunca vota dos veces al mismo peronismo. Piénselo. Muchas gracias.